¿Qué tal, amigos de MP Sports? Palma Flor derrotó por la mínima diferencia a Guavirá. Vemos los mejores momentos del partido. Hablamos con Elder Arauz, arquero de Guavirá, quien ha sido autocrítico tras esta derrota. Lastimosamente por ahí no se están dando los resultados. Lo único responsable de este momento que está viendo el club somos nosotros, porque somos los que jugamos. Dar vuelta a la página. Tenemos un partido difícil el día jueves, y somos conscientes que consiguiendo un buen resultado en lo anímico podemos crecer. Y todo esto mal comienzo que hemos tenido el torneo seguramente quedará en el olvido. Por ahí estamos careciendo de efectividad. Hemos sido conscientes en las autocríticas que podemos tener. Somos un equipo que llegamos, pero no somos contundentes. Y por ahí los equipos rivales nos están llegando y nos están marcando, donde por ahí anímicamente nos cuesta, por ahí, ante estos rivales, hacer cuesta arriba, porque ya vamos con el marcador abajo. Este partido nos servirá mucho para poder ser autocríticos, como les digo, ser consciente de cada uno de nosotros en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, para esos errores no cometerlos ante Wilstermann. Hablamos también con Jerry Mina, quien nos señaló el mal momento que está atravesando el plantel azucarero. Nosotros también estamos molestos. Creo que llevan como 3 partidos y no sacamos resultados, y esto creo que nos molesta. Y bueno, que nos pasen ahora y no ahorita. Creo que no estamos jugando bien, estamos pasando por un mal momento, pero creo que esto no queda aquí. Muy triste con la derrota que hemos tenido, pero bueno, mejor que pasen ahora que no pasen después. Flor nuevamente salió figura del partido tras anotar el único tanto a través de los 12 pasos. También nos dijo que hay que mejorar algunas situaciones en el campo de juego para poder ser más explosivos. Feliz personalmente, pero más allá de que siempre el equipo va a ser lo importante, y si hoy me tocó ser figura es gracias al equipo. Fue un pase a Dalín que vio el hueco, yo la corrí y bueno, me tocaron por atrás y el árbitro cobró penal. A pesar de que teníamos un hombre de más, no supimos liquidar el partido, pero lo importante fue la victoria. Tuvimos la oportunidad de conversar también con Umberto Viviani, director técnico del equipo de Palma Flor, quien señaló también que tienen que corregir algunos aspectos en el campo de juego para ser un poco más explosivos y mejorar el juego que él desea. Me gustaría hacerlo 3, 4, 5 goles y estar tranquilo, pero eso es el fútbol. Los otros también se defienden, también te atacan, te hacen fallar, pero estamos queriendo mejorar y que se pula muy bien, ¿no? La victoria siempre te pone feliz, pero te da margen para corregir errores con más tranquilidad. Y la tranquilidad te dan los resultados, ¿no? Comenzamos con 2 volantes mixtos, que Adalí y Amílcar, donde queríamos que ellos fijen posición internamente para que nuestros laterales puedan salir.
y hacerle daño por fuera a lo que es Guavirá. Pero las situaciones son otras cosas. Estar dentro del campo es distinto y estar acá afuera dirigiéndolo también es distinto. En los entrenamientos se hace eso, pero el rival te ocasiona también, reitero, lo que te puedes equivocar. Muchísimas gracias a la gente que sigue MP Sports. Mi nombre es Nelson Machicado, nos estaremos reencontrando en una siguiente edición.